Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este video de resolución de problemas de geometría. Hoy vamos a ver 5 ejercicios que me mandaron a mi WhatsApp desde Argentina y me los mandó un joven que quiere entrar a estudiar ingeniería. Esos problemas aparecen en el libro del curso de ingreso a la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, para ingenieros. Y antes de iniciar, recuerden que si quieren ver más videos de ese tipo, pueden regalarme un me gusta y suscribirse al canal. Y sin más por el momento, vamos con el primer problema. En el rectángulo ABCD se sabe que 5AB es igual a 12BC. El triángulo ADE es isósceles de 450 centímetros cuadrados de área y CB es igual a 3FB. Calcular el área de AFCE. Bueno, para este primer problema tenemos un rectángulo ABCD. Sabemos que 5 veces este lado AB es igual a 12 veces este lado BC. Y sabemos que el triángulo ADE, este triángulo, es isósceles y que mide 450 de área. Y sabemos también que CB, esto es 3 veces este segmento FB. Y nos preguntan calcular el área de este cuadrilátero. Entonces voy a reproducir aquí. Vamos a poner nombre a esto. A, B, C, D. Y aquí tenemos E, F. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es calcular el área del rectángulo, es decir, área de A, B, C, D, que todo el rectángulo, y quitarle, restarle las áreas de estos triángulos. Es decir, vamos a quitarle el área de A, D, E, y también vamos a quitarle el área de A, B, F. Entonces, obviamente, primero necesitamos calcular los valores pues de estas áreas. Entonces, vamos a utilizar, obviamente, lo que nos dice el problema. Entonces, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a usar es el hecho de que el triángulo ADE es isósceles. Triángulo ADE es isósceles. ¿Ok? ¿Esto qué me implica? Pues que AD, lo voy a escribir así, AD es igual a DE, segmento AD es igual a DE, pues aquí tenemos un triángulo rectángulo, entonces los dos lados que tienen que ser iguales, porque es un triángulo isósceles, tienen que ser esos dos. Ok, entonces vamos a calcular, pues nos dice que el área es 450, entonces es decir que AD por DE entre 2, que es el área de este triángulo. Bueno, eso es lo mismo que AD cuadrado, ¿no? Porque son iguales esos dos segmentos. Y esto sabemos que es 450. Bueno, pues si despejamos, aquí multiplicamos por 2, tenemos que AD cuadrado es igual a 900, por lo que sacando raíz tenemos que el segmento AD mide 30. Ok, entonces tenemos nuestro primer valor aquí, es 30, bueno, aquí también es 30, pero bueno, no nos importa mucho este lado. Y bueno, entonces es, como es rectángulo, pues BC también mide 30. Ok, eso es la primera cosa. Ahora necesitamos calcular, bueno, pues este lado. Vamos a utilizar lo que nos dice el problema. Nos dice que 5 veces AB es igual a 12 veces el segmento BC. Pero bueno, BC ya lo tenemos. BC sabemos que es 30. Entonces, pues nomás sustituimos. Tenemos que 5AB es igual a 12 veces 30. ¿Ok? Bueno, pues ya nomás calculamos. Tenemos que 5AB es igual a 12 por 30, que es 360. Por lo que AB es 360 entre 5 es 72. ¿Ok? Entonces nomás nos falta calcular este lado FB y ya podemos calcular pues lo que nos pide el problema. Y para calcular este lado FB pues vamos a utilizar la tercera cosa que nos dice el problema, que BC,
CB, bueno, es igual a 3 FB, ¿ok? Pero bueno, BC ya lo conocemos, BC mide 30, ¿ok? Entonces eso nos dice que 30 es igual a 3 veces FB, por lo que FB es 30 dividido por 3 es 10, ¿ok? Sabemos que ahora este pedazo mide 10 y ya pues podemos calcular como dijimos aquí, ¿ok? Entonces el área que buscamos, es decir, el área de AFCE, ¿ok? Es igual al área de ABCD, pero área de ABCD ya lo podemos calcular, es 72 por 30, ¿ok? Y a esto pues le quitamos el área de ADE, que ya conocemos, que es 450, y también le vamos a quitar el área de este triángulo, que es base por altura sobre 2. Ok, entonces pues ya no más falta calcular. 72 por 30 es 2160. A esto le quitamos 450. Y le quitamos también esto, que nos da 72 por 10 es 720. Entre 2 es 360. Y si hacemos esta resta, nos queda 1350 centímetros cuadrado, ¿ok? Entonces esto sería el área de AFCE, ¿ok? Espero que haya quedado claro, si no me lo preguntan en la caja de comentarios. En la circunferencia de centro O se marcan los puntos A, B, C, D, de modo que el ángulo AOB es igual a 40 grados, AC y BD son diámetros. Por D se traza la recta tangente a la circunferencia. La semirrecta BC corta esta tangente en el punto E. ¿Cuánto miden los ángulos interiores del cuadrilátero ABED? Bueno, en este segundo problema tenemos una circunferencia de centro O y se marcan los puntos A, B, C y D, de modo que AOB mida 40 grados. Lo voy a escribir de una vez, ¿ok? AC y BD son diámetros, y por D aquí se traza una tangente al círculo, y aquí prolongando este segmento BC corta esta tangente en E, y nos preguntan calcular los ángulos pues A, B, C, E y D, ok, los ángulos interiores del cuadrilátero ABED, ok. Entonces van a ver, vamos a utilizar puras cosas muy sencillas, propiedad de los ángulos y de triángulos, no vamos a hacer muchos cálculos, es muy fácil, ok. Entonces sí, bueno, la primera cosa, perdón, que tenemos que ver es que ABCD es un rectángulo, ok, parece obvio así viendo el dibujo, pero pues hay que decir que es un rectángulo. ¿Y por qué? Ok, ABCD es rectángulo, ¿por qué? Bueno, pues porque AC y BD, ¿ok?, son de misma longitud, son de misma longitud y se cortan en su punto medio, en su punto medio, que es O, ¿ok? Entonces pues como son las diagonales de este cuadrilátero, pues ABCD tiene que ser un rectángulo, ok. Entonces si es un rectángulo, bueno, aquí ya hemos calculado estos ángulos, que son ángulos rectos que miden 90, ok. Ahora vámonos a calcular lo demás. Aquí tenemos un ángulo de 40, tenemos segmento aquí, y bueno, obviamente estos dos ángulos, es decir, el de 40 y este, tienen que sumar 180, ok, por lo que aquí este tiene que medir 140, ok. Y bueno, ahora tenemos que AOD, el triángulo AOD, es isósceles, ok.
Está claro, pues porque AO y OD son radios del círculo, miden lo mismo. Entonces, si es un triángulo isósceles, este ángulo tiene que ser el mismo que este. Y recuerdan, tienen que sumar 180 grados los ángulos de un triángulo. Entonces, aquí este tiene que medir 180 menos 140, es decir, 40 grados, pero entre 2, es decir, aquí tiene que medir 20 grados y este tiene que medir 20 grados. Ok, ahora bien, el único truco que hay que hacer es, bueno, vamos a trazar la perpendicular aquí, vamos a completar el rectángulo, digamos, ABCD. Ok, entonces, si se fijan, como aquí tenemos, como es rectángulo, pues este ángulo que pinté aquí mide 90. Y como este pedazo mide 20, pues el otro tiene que medir 90 menos 20. ¿Ok? 90 menos 20 es 70 grados. Bueno, aquí no lo puse, perdón, pero ahí quería poner que ADO, el ángulo ADO mide 20 grados. Ok, entonces volviendo aquí, tenemos que este mide 20, este mide 70 y nos falta calcular entonces este cachito de aquí. Ok, pero es fácil porque como DE es tangente al círculo, ok, y que aquí tenemos el diámetro, bueno, pues este ángulo aquí tiene que ser recto también. Ok, por lo que si este mide 70, pues el ángulo que me sobra aquí tiene que medir también, lo voy a poner aquí, tiene que medir 20 grados, ¿ok? Y otra vez, bueno, aquí como lo hemos dibujado, tenemos un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo recto, y si este mide 20 en este triángulo, ¿ok? Este tiene que medir 70, ¿ok? Porque tenemos 90 grados, tienen que sumar 180, por lo que aquí tiene que medir 70. Y bueno, pues ya hemos realmente terminado. Ya tenemos todos los ángulos, ¿ok? El ángulo A, voy a escribir nomás A. Bueno, se entiende que es el que nos pide del cuadrilátero ABED. Es un ángulo recto, mide 90. ¿Ok? El ángulo B también es recto, mide 90. El ángulo D, D, pues va a medir todo esto, es decir, 70 más 20 más 20, que es 110. Y por último, el ángulo E, hemos calculado aquí, mide pues 70 grados, ¿ok? Espero que haya quedado claro. Si no, me preguntan cualquier duda en la caja de comentarios. El cuadrado ABCD tiene 48 centímetros de perímetro. Con centro en los vértices B y D, se trazan arcos de circunferencia de 9 centímetros de radio. Estos arcos se cortan en los puntos I y J. ¿Cuál es el área del cuadrilátero BIDJ? Bueno, para este tercer problema tenemos un cuadrado ABCD de 48 centímetros de perímetro y en los puntos D y B como centro se construyen arcos de círculos que se intersectan en los puntos I y J. Esos círculos tienen radio de 9 centímetros y nos preguntan cuál es el área del cuadrilátero aquí en azul BJDI. Entonces, bueno, la idea es la siguiente, ¿ok? Bueno, al menos así lo hice. Vamos a trazar desde el punto J, bueno, no lo hice bien, vamos a trazar perpendiculares para formar cuadraditos aquí, ¿ok? Y aquí vamos a hacer lo mismo desde el punto I. Ok, entonces la idea es como en el primer ejercicio, es decir, que el área que estamos buscando, el área de BJDI, lo podemos expresar como el área del cuadrado grande menos el área de esos triángulos aquí que hemos formado y de esos cuadrados. Lo que estoy diciendo es que el área que estamos buscando es igual al área del cuadrado grande menos el área
voy a poner así, de 4 triángulos menos el área de 2 cuadraditos. Pongo cuadraditos para no confundir con el cuadrado grande. Ok, los cuadraditos obviamente son esos dos cuadraditos aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a primero a calcular el lado, que es muy fácil. Aquí tenemos que es de 48 centímetros de perímetro al total. Como es un cuadrado, pues cada lado mide una cuarta parte de sus 48, es decir, 48 dividido entre 4, es decir, miden 12 centímetros cada lado. Ok, y vamos a llamar X a los lados de estos cuadraditos aquí. Ok, entonces si esto mide X, hasta aquí, ya no, hasta el punto, hasta aquí, esto mide 12, el lado menos X. Ok, y aquí, bueno, la hipotenusa de este triángulo ya lo conocemos porque es el radio de la circunferencia esta, que mide 9. Ok, entonces, pues la idea es calcular X utilizando Pitágoras, y ya teniendo X es muy fácil calcular las áreas de esos triángulos y de esos cuadraditos. Ok, entonces vamos con Pitágoras. Ok, ¿qué nos dice Pitágoras en este triángulo? Nos dice que el cuadrado de este lado, que es 12 menos X, más el cuadrado de este lado, que es X, es igual a 9 al cuadrado. 9 al cuadrado es 81. Entonces desarrollamos esto, nos queda 144, o sea, 12 al cuadrado, menos el doble del producto, más este término, es decir, X al cuadrado. Tenemos X cuadrado y esto es igual a 81. Pasamos todo del mismo lado de aquí, nos queda 2X cuadrada, menos 24X, y aquí nos queda 144 menos 81, que es 63. Ok, entonces para calcular X vamos a utilizar pues lo que conocemos como la fórmula general indispensable. Fórmula general, ¿qué nos dice? Pues nos dice que X es igual al segundo término aquí, bueno, el término de X menos, entonces es decir, 24, más o menos la raíz cuadrada de 24 al cuadrado. 24 al cuadrado, agarramos la calculadora y obtenemos 576, menos 4 veces este 2 y este 63. Entonces 4 por 2 por 63, otra vez la calculadora me dice que es 504, y todo eso dividido por este 2 veces, perdón, este término, es decir, 2 por 2, 4. Y bueno, pues simplificamos, me queda 24 más menos raíz, aquí me queda 72 sobre 4. Entonces simplificamos un poco más, me queda 24 entre 4, que es 6, más menos raíz de 72 entre 4. Pero bueno, raíz de 72 lo vamos a expresar de otra manera. Vamos a ver cuánto es igual a 72, cómo podemos descomponer. Lo podemos descomponer dividiendo entre 2, me queda 36, dividido entre 2, me queda 18, otra vez entre 2, me queda 9, aquí entre 3 me queda 3, y aquí entre 3 me queda 1. Ok, por lo que este raíz de 62 lo podemos expresar como, aquí tenemos 2 al cubo, 3 al cuadrado, es decir, 2 al cubo, 3 al cuadrado, todo esto sobre 4. Entonces puedo sacar un 3 y puedo sacar un 2. Ok, me queda 6 más menos 6 y me sobra un 2 aquí, ¿no? Entonces raíz de 2 entre 4. Y bueno, vamos a simplificar todavía un poco más. Me queda 6 más menos, aquí me queda 3 medios, 3 raíz de 2 sobre 2. Bueno, quisiera deshacerme todavía de esta fracción, voy a multiplicar por raíz de 2 arriba y
abajo. Entonces me queda 6 más menos, aquí me queda raíz de 2 por raíz de 2 me queda 2, se va a eliminar con este 2 de abajo. Entonces me queda 6 más menos 3 sobre raíz de 2. Entonces vamos a bajar un poquito aquí. Ok, aquí me queda, perdón, otra vez me queda esto. Entonces tengo dos posibilidades. Tengo 6 más 3 sobre raíz de 2. O bien 6 menos 3 sobre raíz de 2. Pero bueno, si tomamos esto como valor de x, se dan cuenta, aquí tendría un valor más grande que 6. Es decir, que eso sea más grande que 6. Y aquí pues no podríamos tener 9 aquí, ¿ok? Entonces el que nos sirve es este valor, ¿ok? No puede ser este valor. Y bueno, pues ya tenemos todo, nomás vamos a calcular las áreas. Entonces recuerdan que área, voy a empezar con área de triángulos. El área de cada triángulo pues va a ser 12 menos x base por altura, que es x, todo esto sobre 2. Entonces me queda 12x menos x cuadrada sobre 2. Y el área pues de cada cuadradito es x por x, es decir, x cuadrado. Ok, entonces pues vamos a calcular todo esto. Ok, recuerdan, el área que estamos buscando es el área de ABCD menos el área de cuatro triángulos menos el área de dos cuadraditos. Ok, entonces el área de ABCD, acuérdense, ABCD es el cuadrado grande que tenía 12 de lado, por lo que me queda 12 por 12, que es 144. Ok, el área de cuatro triángulos pues es 4 veces esto. Ok, es decir, 4 veces 12x menos x cuadrado sobre 2 menos el área de 2 cuadraditos, es decir, 2 veces x cuadrado. Ok, entonces pues vamos a sustituir el valor que encontramos aquí para la x. Otra vez voy a bajar un poquito. Ok, y bueno, pues vamos a hacer este cálculo simplemente. Aquí me queda menos 4 sobre 2, es decir, 2. Entonces 2 veces 12 es 24x. Y aquí me queda 2 por x cuadrado, pero tengo un menos y un menos. Ok, entonces me queda más x cuadrado, perdón, más 2x cuadrado menos 2x cuadrado, que se me eliminan. Me quedan 144 menos 24x. Y bueno, pues vamos a sustituir ahora sí nuestra x. Me queda 144 menos 24 por el valor de la x, que era 6 menos 3 sobre raíz de 2. Ok, entonces aquí me queda 144 menos 24 por 6. 24 por 6 es 144. Ok. Y aquí me queda 24 por 3 raíz de 2. 24 por 3 raíz de 2 es 24 por 3 es 72 sobre raíz de 2. Ok, entonces se me elimina esta parte. Voy a bajar una última vez un poquito. 72 sobre raíz de 2. Bueno, como matemáticos en general no nos gusta dejar raíces cuadradas abajo, por lo que vamos a multiplicar por raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces me queda 72 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2, que es 2, y esto es 72 entre 2, 36 raíz de 2.
¿Ok? Espero que haya quedado claro este problema. Si no, pues me preguntan en la caja de comentarios. ABCDEF es un hexágono regular de lado 12. FB es un arco de circunferencia de radio AF. EC es un arco de circunferencia de radio AE. ¿Cuál es el área de la región sombreada o azul? Bueno, para este cuarto problema tenemos un hexágono regular del lado 12 y tenemos aquí un arco de círculo que se trazó tomando centro en A y de radio AF, y aquí otro arco de círculo que se trazó tomando A E como radio. Ok, y nos preguntan el área azul. Ok, ¿cómo se puede calcular el área azul? Bueno, al menos así lo hice. Vamos a tomar esta línea y esta línea. Ok, vamos a llamar, para efectos de notación, vamos a llamar X a esta parte y vamos a llamar Y a esta parte, a esa área. Ok, entonces el área azul, pues ¿qué va a ser? Va a ser el área del rectángulo siguiente, es decir, el área de ECBF, al cual tenemos que sumar este cachito de aquí, es decir, sumar X y restarle esta parte que hemos llamado Y. Ok, entonces esta es la idea: calcular el valor de X, calcular el valor de Y, el área este y pues hacer este cálculo. Ok, entonces, bueno, sabemos que este lado es 12, pero no sabemos cuánto mide esta longitud. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular esta longitud. La voy a trazar aquí. Ok, y vamos a buscar entonces esta longitud que voy a llamar H. Ok, es un hexágono regular, así que esta línea vale lo mismo que esta línea, vale lo mismo que esta línea. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, lo podemos calcular mediante lo que conocemos como ley del coseno, ley de los cosenos. Ok, y para ello vamos a necesitar este ángulo. Ok, estamos en un hexágono regular, entonces cada ángulo interno mide 120 grados. Ok, como lo pueden ver, bueno, imagínense que tenemos el centro, formamos los triángulos siguientes aquí. Cada triángulo de estos es equilátero, entonces cada ángulo de estos triángulos mide 60 y aquí pues tenemos dos de estos ángulos. Ok, entonces es fácil ver que esto mide 120, que en duda me preguntan y se los explico. Ok, entonces, ¿qué me dice la ley del coseno? Me dice que este lado de, estoy trabajando en este triángulo, AFE, ¿ok? Me está diciendo que el lado H, ¿ok?, al cuadrado es igual a este lado, a la suma de los cuadrados de los lados opuestos, es decir, 12 al cuadrado más 12 al cuadrado, menos el doble del producto de estos lados, 12 por 12 otra vez, ¿ok?, por el coseno del ángulo opuesto a mi lado, es decir, coseno de 120 grados. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer este cálculo. Voy a hacerlo poniendo que no tengo calculadora, entonces voy a tratar de simplificar. Si se fijan, aquí tenemos un 12 al cuadrado, un 12 al cuadrado y aquí también un 12 al cuadrado. Entonces vamos a factorizar este 12 al cuadrado. Aquí entonces me sobra 1, aquí tengo otra vez 1 y aquí tengo menos, me queda 2 cosenos de 120. Coseno de 120, pues saben sus tablas, o si no, pues agarran la calculadora y les da menos 1/2. Ok, entonces tenemos que h al cuadrado, pues va a ser 12 al cuadrado por 1 más 1 y aquí pues todo esto, 2 veces 1/2 es 1, tenemos menos por menos, que es más, es decir, aquí tenemos 1 más 1 y todo esto también es 1, es decir, por 3. Entonces, si sacamos la raíz de todo esto, pues aquí tengo, bueno, lo voy a escribir, tenemos 12 al cuadrado por 3. Ok, entonces puedo sacar este 12 aquí, me queda 12
raíz de 3. ¿Qué sé? Entonces tenemos este valor. Voy a agarrar otra página. Voy a agarrar este valor que ya hemos calculado y vamos a seguir con el problema. Bueno, decidí hacerlo en varias partes porque hay muchos cálculos en este problema. Entonces, recuerdan, hemos calculado el valor de esta longitud. Bueno, de una vez voy a dibujar todo el triángulo aquí. ¿Ok? Recuerdan, es un hexágono regular, por lo que aquí tenemos un triángulo equilátero, que ¿okay? Todos los lados estos son iguales y todos miden, dijimos, 12 raíz de 3. Y hemos llamado esta partecita X. Y es lo que nos vamos a fijar ahorita. ¿Cómo podemos calcular el valor de X? Bueno, pues X, si se fijan, aquí como tenemos un triángulo equilátero, mide 60 grados este ángulo. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Que si tomamos toda esta parte, representa un sexto del círculo grande. ¿En qué me estoy refiriendo? A este triángulo junto con la X aquí. Ok, aquí tenemos 60 grados, es una sexta parte del círculo. Ok, entonces sería una sexta parte del círculo todo esto, pero si queremos calcular nomás esta parte X, tenemos que quitar el triángulo aquel. Ok, entonces tenemos que quitar el área del triángulo AEC. Entonces, pues es lo que vamos a calcular. Para calcular el sexto del círculo es fácil porque pues ya tenemos el radio. Entonces, eso lo podemos calcular directamente. Para calcular el triángulo, pues necesitamos su altura. ¿Ok? Necesitamos la longitud siguiente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues sabemos que aquí mide 12 raíz de 3. Aquí sabemos que mide 6 raíz de 3 porque es la mitad. Ok, es un triángulo equilátero otra vez. Entonces, pues podemos utilizar Pitágoras. Voy a llamar aquí, bueno, tengo A, B, C, D, E, F. Voy a llamarle G a esta altura. Entonces, ¿qué nos dice Pitágoras otra vez? Nos dice que G al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 12 raíz de 3 al cuadrado. Ok, entonces, bueno, que me dice, que g cuadrado es igual a esto, es decir, 144, 12 al cuadrado por 3, ok, menos pues esta parte que sería 6 al cuadrado, 36, por raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Aquí factorizamos el 3 y me queda 144 menos 36. Que g al cuadrado pues sería 3 veces 144 menos 36 es 108. Ok, si calculan pues obtienen que g al cuadrado, perdón, g sería igual a la raíz cuadrada de 324 y esto es 18. Ok, entonces ya tenemos la altura aquí. Mide 18, entonces ya podemos calcular el valor de nuestra X, que dijimos es un sexto círculo grande, es decir, de radio 12 raíz de 3, es decir, es pi por R al cuadrado. R al cuadrado dijimos que es esto al cuadrado. Y le tenemos que quitar el área de este triángulo. El área del triángulo, pues es la base. Sería esta base que mide 12 raíz de 3 por altura, que calculamos que mide 8, todo esto sobre 2. Y bueno, pues ya nomás nos falta calcular esta parte. Ok, entonces tenemos aquí pi, lo voy a dejar aquí. 12 cuadrado, que es 144, por raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Todo esto sobre 6. Y de, en esta parte me queda 9, bueno, 18 entre 2 es 9. 9 por 12 es 108. Si no me equivoco, ¿no? Espérenme, 180 más
180 más 36, ok. 108 raíz de 3, ok. Y bueno, aquí me queda, entonces aquí 144 sobre 2, porque eso se elimina, me quedan 2 aquí abajo, me queda 72 pi. Y aquí, bueno, me queda 108 raíz de 3. Y bueno, no podemos hacer mucho más por el momento, pero ya hemos calculado el valor de X, ok. Voy a otra vez abrir otra hoja para calcular el valor de lo que hemos llamado Y, y ya podremos terminar de resolver el problema. Bueno, va la tercera parte. Recuerdan, habíamos llamado Y a esta parte de aquí. ¿Cómo podemos calcular el valor de Y? Pues con la misma idea que hemos calculado lo que hemos llamado X, que era este cachito, ¿se acuerdan? Ok, entonces aquí tenemos que esto mide 12, y bueno, vamos a calcular Y de la siguiente manera. Y va a ser ahora, aquí recuerdan, mide 120 grados, por lo que esta parte del círculo representa un tercio de este círculo, ok, es decir, un tercio del círculo pequeño, diríamos, ok, al cual le vamos a tener que quitar pues el área de este triángulo de ABF. Entonces es exactamente la misma idea que hicimos para la X. Vamos a trazar aquí su altura y vamos a calcular el valor. Recuerdan que este aquí mide 12 raíz de 3. Ok, entonces necesitamos calcular la altura siguiente. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues otra vez utilizando Pitágoras, digamos que lo voy a llamar R. Ok, entonces aquí, pues si es la mitad de 12 raíz de 3, es 6 raíz de 3. Ok, entonces Pitágoras, que nos dice que 6 raíz de 3 cuadrado, más R al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, por lo que R al cuadrado es igual a 144 menos pues esto, que es 36 por 3, ¿ok? 36 por 3 es 108, es decir que R al cuadrado viene siendo 36, por lo que R es igual a raíz de 36, o sea, lo que es 6. Ok, entonces este lado aquí mide 6. Y ya, bueno, podemos calcular nuestra Y. Y lo calculamos entonces así: un tercio del círculo este, que tiene radio 12. Ok, entonces pi por R al cuadrado, menos el área del triángulo aquello, que sería la base, que sería 12 raíz de 3, por altura, que es 6, todo esto entre 2. Y bueno, pues calculamos, aquí me queda pi, 12 al cuadrado es 144, lo voy a escribir así, perdón, 144 pi sobre 3, ok, menos, pues aquí tenemos 6 entre 2, que es 3, menos 36 raíz de 3. Y entonces Y, pues como podemos simplificar nomás aquí, 144 entre 3 viene siendo 47, si no me equivoco. Y claro que si me equivoco es 48. Ok, 48 pi menos 36 raíz de 3. Y bueno, no podemos ir mucho más lejos, al menos de, bueno, de sacar la calculadora y calcularlo. Bueno, ya tenemos nuestro valor de Y, nuestro valor de la X, que está aquí, y bueno, el área del rectángulo es fácil calcularlo. Voy a abrir por último una cuarta página y vamos a hacer este último cálculo. Bueno, entonces ya podemos terminar nuestro cálculo. Recuerden que el área que estamos buscando, el área azul, lo podemos calcular como el área de este rectángulo, a cual le sumamos esta parte X y le quitamos esta parte Y, que ya hemos calculado. Aquí están los valores que hemos calculado.
encontrado. Entonces, pues vamos a sustituir nomás aquí nuestra ecuación. El área de aquí, pues es un rectángulo. Recuerden que esta parte mide 12. Estas diagonales miden 12 raíz de 3, porque es lado por lado. Sería 12 por 12 raíz de 3, es decir, 12 al cuadrado por raíz de 3. Le vamos a sumar nuestra x, que es 72 pi menos 108 raíz de 3. Y le quitamos y, que es 48 pi. Recuerden, estoy poniendo un menos, entonces hay que cambiar de signo. 36 raíz de 3. Y bueno, pues vamos a hacer este cálculo. A ver, lo voy a separar primero con los valores de pi. Tengo un 72 menos 48. 72 menos 48 me queda 24 pi. Ok. Y aquí, bueno, tengo 12 al cuadrado, que es 144. Le tengo que quitar 108. Y le tengo que sumar 36. Entonces me quedaría 180 menos 108, es decir, 72. 72 raíz de 3. Y bueno, aquí viene de un libro de ingeniería. Y bueno, como matemático nos gusta dejarlo así con valores exactos. Pero aquí nos dice de tomar pi como 3/14. Y si redondeamos raíz de 3 también a 1.73, bueno, si hacemos el cálculo en la calculadora, ahí les va a arrojar 199.92 centímetros cuadrados. Ya por fin hemos terminado este problema. Espero que todo haya quedado muy claro. Si no, me preguntan en la caja de comentarios. Las circunferencias de centro A, B y C tienen radio igual a AB. El círculo de centro A y radio AB tiene 452.16 centímetros cuadrados de área. ¿Cuál es el área de la región no sombreada? Y bueno, estamos en el quinto problema y ahí tenemos tres circunferencias de centro A, B y C. Y tienen radio igual a AB, es decir que, bueno, todas esas circunferencias son iguales. Y el círculo de centro A y radio AB tiene 452.16 centímetros cuadrados de área. Y nos preguntan el área de la parte no sombreada. Ok, entonces, obviamente lo primero que vamos a hacer es calcular este radio AB. Ok, entonces, ¿cuánto mide este radio AB? Bueno, sabemos que el área de todo el círculo es 452.16. Ok, y el área, bueno, sabemos que el área del círculo es pi por R al cuadrado. Entonces, pi por AB al cuadrado. Entonces, tomando la calculadora, tenemos que AB al cuadrado es igual a 452.16 y nos dice el problema de tomar 3.14 como pi. Entonces la calcula nos dice que esto es 144. Entonces, bueno, nuestro radio AB es raíz de 144, que es 12. Entonces sabemos que esto vale 12. Y van a ver, bueno, yo lo resolví de una manera muy parecida al cual hemos resuelto el problema anterior. Se los voy a plantear y después abriremos otra vez otra hoja para hacer los cálculos. Ok, entonces, fíjense, si aquí tomamos estos lados, este es un radio del círculo. Y bueno, aquí tenemos un triángulo equilátero. Ok, entonces la idea es separar todo este círculo como hexágono. De la siguiente forma, lo voy a hacer todos así, tac, tac, tac. Toma un poco de tiempo, pero para que se vea claro lo que estoy haciendo. Ok, separamos en hexágono, cuando no me gustó este último cosito aquí. Op. Ya, yo creo que ya se pueden dar una idea de qué vamos a hacer. Aquí tendríamos lo siguiente.
y ya. Bueno, ok. Entonces, si fijan, todos estos triángulos pues son iguales, ok. Y todos estos cachitos que sobran, bueno, aquí en el dibujo no se ve bien, pero también son iguales, ok. Entonces, le voy a llamar, digamos, T al área de ese triángulo y X a este cachito. Entonces, nos preguntan cuál es el área de la región no sombreada. Entonces, ¿cómo la podemos calcular esta región no sombreada? Pues podemos tomar el área total menos el área sombreada. ¿Ok? Y esto, ¿cómo le vamos a hacer? Si se fijan, el área total, ¿de qué está compuesta? Está compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 triángulos. Entonces, 14 veces T. Y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10X. ¿Ok? Esto sería el área total. Y a este le vamos a quitar el área sombreada. ¿El área sombreada de qué está formado? Está formado de 4 triángulos. ¿Ok? Y de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, X. ¿Ok? Entonces, realmente lo que estamos buscando, el área no sombreada, pues sería 14 menos 4, sería el área de 10 triángulos y de 10 menos 8 y de 2X. Entonces, el chiste aquí es nomás calcular el valor de T y de X, ¿ok? Espero que haya quedado claro esto. Voy a abrir otra página y pues vamos a hacer los cálculos de este T y de esta X. Ok, entonces vamos a empezar buscando el área de estos triángulos. Recuerdan, me estoy refiriendo a estos triángulos. ¿Ok? Entonces, son triángulos equiláteros. Ya hemos calculado el radio y dijimos que mide 12, ok. Y entonces lo que nos falta para calcular el área de estos triángulos pues es calcular la altura, que voy a llamar h, ok. Entonces, si todo esto mide 12, pues esto mide 6 y esto mide 12 porque es un triángulo equilátero. Entonces, pues utilizando simplemente Pitágoras, que nos dice Pitágoras, nos dice que bueno, h al cuadrado más el otro lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que significa que h al cuadrado es igual a 144 menos 36, ok. Esto es h cuadrado igual a 108, por lo que h es raíz de 108. No me gusta dejar raíz de 108, nomás rápidamente lo vamos a descomponer en factores primos. Los matemáticos no nos dejan dejar las cosas, no nos gusta dejar las cosas así. Entonces dividimos por 2, me queda 54, por 2 me queda 27, por 3 me queda 9, por 3 me queda 3 y por 3 me queda 1. Entonces significa que esto lo puedo escribir como, pues tengo 2 doces, 3, 3, los voy a sacar, me queda 2 por 3, 6, y me sobra un 3. Ok, entonces me queda 6 raíz de 3 esta longitud de h. Ok, entonces el área de los triángulos, bueno, que okay, hemos llamado T, pues va a ser la base, que es 12, por la altura que acabamos de calcular, que es h, que es 6 raíz de 3, todo esto sobre 2, ok. Entonces me queda 6, 2 entre 2, 6, 6 por 6, entonces me queda 36 raíz de 3, ok. Entonces el área de cada triángulo es 36 raíz de 3. Ahora pues vamos a calcular lo que habíamos llamado x y ya podremos terminar nuestro cálculo. Bueno, pues ya no más nos falta calcular lo que habíamos llamado X. Les recuerdo que era mi X. Aquí hemos trazado nuestros triángulos y había llamado X a esta
partecita, o esta, es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos calcular esta X? Recuerden que esto lo hemos llamado T. Si se fijan aquí, bueno, tenemos un triángulo equilátero, por lo que aquí es 60 grados, ¿ok? Y eso me significa que todo esto, es decir, ese triángulo junto con esta X, pues me representan una sexta parte del círculo total, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que la X es un sexto del círculo, ¿ok? Ahí tendría incluido todo eso con la X. Entonces, le tengo que quitar este triángulo que hemos llamado otra vez T, ¿ok? Entonces, si sustituimos, me queda un sexto, el área del círculo, pues es pi por el radio, que es AB al cuadrado. El radio mide 12, entonces 12 al cuadrado, pues es 144. Y a esto le vamos a quitar este valor, que es 36 raíz de 3, ¿ok? Entonces, nuestra X es 144 entre 6, que es 24, y 36 raíz de 3. Y bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes para terminar nuestro cálculo. Recuerdan que estamos buscando el área no sombreada, ¿ok? Y si vuelven al principio, pues, de la explicación, dijimos que esto era equivalente a 10 veces T, a 10 triángulos, y a 2 cachitos de esos que hemos llamado X, ¿ok? Entonces, haciendo la sustitución de los dos, tenemos que es 10 veces 36 raíz de 3, ¿ok? Más 2 veces, pues, el valor de X, que es lo siguiente, ¿ok? Entonces, como, bueno, es un ejercicio de ingeniería, nos piden un resultado decimal, pues nomás tomen la calculadora, tomando pi igual a 3.14, porque es lo que nos pide también el problema, y van a obtener 649,55, o sea, una aproximación, pero por este, por esos números, anda, ¿ok? Espero que haya quedado claro todo eso. Si no, me preguntan cualquier duda en la caja de comentarios. Bueno, ya hemos resuelto los 5 ejercicios y yo espero haber sido muy claro en cada una de mis explicaciones. Y recuerdan, si tienen cualquier duda o si encuentro otra manera de resolver alguno de los problemas, escríbelo en la caja de comentarios. Y bueno, amigos, este video ya llegó a su final. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse al canal. ¡Hasta luego!